Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y hoy tenemos spots. Y bueno, espero que os molen. Odio el ruido de este mapa. Bueno, vamos allá. El primero, muy sencillito, ¿vale? Vamos a intentar no enrollarnos en exceso. Vamos a Café Domstoyevsky y vamos a hacer un truquito, bueno, un poco sencillo, pero que yo creo que puede ayudaros, ¿vale? Para ello vamos a subirnos aquí, que muchos de vosotros sabréis, ah, pero este spot ya me lo sé, mi igual que te pones aquí. Sí, correcto, es este, pero vamos a ponernos encima de este, bueno, este elevador, esta carretilla, ¿vale? Y aquí, como veis, vamos a tener este ángulo. El problema de este ángulo, que nos pueden matar dándonos en el pecho, es bastante fácil que nos vean, pero nosotros vamos a mejorarlo con tan solo poner una Zami, lo que viene a ser en la segunda balda, como habéis visto. De esta forma, fijaros el ángulo que tenemos a toda esta zona, que además podríamos abrir. Incluso si queréis abriros un poquito más a la derecha, podéis. Por si queréis, por ejemplo, pues coger ángulo hacia... ¿cómo se llama esa zona? Hacia Tirenes, ¿vale? Y ya veis que los enemigos, si ellos pusean por aquí, imagínate que uno piquea por aquí, lo primero que va a ver va a ser la pared de Zami y a ti no te ve. Si no te ponemos la pared de Azami, pues nos ve, claro, te paras aquí y ya está. Pero fijaros que nosotros tenemos que acercarnos hasta aquí, un poquito antes quizás, para poderle ver la cabeza a la persona que está subida aquí en la lavandería. Es un spot muy ventajoso, ¿vale? Es un ángulo muy ventajoso porque fijaros nosotros lo que vemos y lo que ve él. Y ya veis que podéis haceros unas kills muy sencillitas, sobre todo en esta planta intermedia, defendiendo desde la zona de lavandería. Os reforzáis la hatch, si estuvieseis jugando esta bomba. Podéis hacer la rotación un poco más así céntrica para que no se os vea, ¿vale? Porque la rotación se suele hacer aquí cuando se juega. Y ya veis que lo vais a tener muy, muy, muy sencillo. De todas formas, también podéis, por ejemplo, poneros aquí una Zami, ¿vale? Y abriros aquí de tal forma que también tengáis ángulo hacia esa puerta. Pero bueno, esto ya es a gustos. Sinceramente, el mejor truco ahora mismo que podéis hacer es simplemente subiros a la carretilla y tener 90 de una forma muy cómoda, o bien tener esta zona también de una forma muy cómoda. Vamos con otro spot. Bueno, esto es un poco juguetón, ¿eh? Un poco goloso. Este spot es una cochinada. Es un spot que bueno, seguro que si lleváis mucho tiempo jugando a Rainbow os va a recordar a otros spots que se hacían del estilo, por ejemplo, en Chalet antes del Twerk. Y que bueno, ahora se puede hacer en CB Park. La verdad es que es gracioso que no lo haya subido nunca. La verdad es que no lo uso mucho, pero es muy bueno, ¿eh? Yo creo que a partir de ahora es que me vino a la memoria el otro día y dije, joder, este spot debería volverlo a hacer porque es muy, muy bueno. Para ello lo que vamos a hacer va a ser colocarnos aquí, ¿vale? En la zona de daño. Vamos a tumbarnos aquí y justo va a ocurrir que esto da a la puerta, ¿vale? De Gong. Fijaros que justo esto sería la puertecita por la que entran de Gong. Aquí podemos ver a cualquiera que cruce por el lateral izquierdo de Gong. Entonces ya veis que es muy, muy sencillito. Esto es fácilmente baiteable si, por ejemplo, tenéis alambres o algo por el estilo. Con tan solo venir aquí a la zona de Gong y poner unos alambres aquí, ¿vale? Vosotros ponéis dos, bueno, aquí donde voy a tirar la impacto, ahí ponéis dos alambres. Los enemigos, cuando puseen por aquí, van a decir, uy, alambres aquí, pues vamos por la izquierda, porque no voy a estar pegándome con los alambres, qué tontería, ¿no? Pudiendo pasar por aquí. Si queréis poner alambres en los dos lados, porque igual viene el típico que quiere farmear puntos y dice, ah, pues rompo estos y rompo estos. Y cuando rompan y pasen por aquí, vosotros vais a estar ahí subidos. Un ángulo muy bueno, que además cuando se abre esta puerta es complicado de ver, porque a su vez lo tapa la columna, depende un poco del disimulo con lo que lo hayáis hecho, pues será más sencillo o más difícil. Podéis también hacerlo directamente aquí, si queréis coger la doble puerta, ¿vale? Pero sí que es verdad que, vamos a abrir aquí, que igual es más vistoso y... Vale. Y bueno, al final estás más expuesto, porque aquí, si os fijáis, aquí arriba estáis muy cerca de la puerta. Bueno, ahora no se ve, pero la puerta está ahí. Estaríais muy cerca de la puerta. Y este, la verdad, es que es como más chiqui. Y que os maten también es más complicado porque estáis justo en una dronera. Entonces, nada, quedaros con la copla, ¿no? Con el truco, porque yo creo que está bastante guay, bastante bueno. Vale, fijaros. Vamos por aquí. Os voy a enseñar ahora otro extra que me acabo de acordar. Vale, fijaros aquí, que el ángulo da justo a la puerta. También podéis incluso matar al típico que avanza por el pasillo, pero lo tendríais que ver justo a las piernas, es complicado. Pero al que avanza por Gong le matáis sencillísimo, ¿vale? Así que ahí lo tenéis. Y luego, pues os voy a enseñar otro
muy sencillito, que me acabo de acordar, que es que si alguna vez necesitáis matar a alguien que vaya a pusearos por aquí o por aquí y estáis en Top Dragon, os podéis agachar en esta zona y justo fijaros que esto es de altura, ¿vale? Del cráneo. Cualquiera que pase por aquí de los enemigos y pique, vosotros vais a estar ahí, ¿vale? Que es justamente donde menos va a mirar. Él va a ir con la mirilla por aquí arriba, vosotros vais a estar ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues trucazos, trucazos. Vamos con el siguiente. Bueno, y cuando nadie lo esperaba, volvemos a Oregón a hacer un spot en Oregón. Mapa que está trillado, ¿no? Lo siguiente, está todo descubierto hasta que aparezco yo y le doy una vuelta más de tuerca. Para ello vamos a hacer un spawn trap, entre comillas, porque es un late spawn trap, en el cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir esta barricada, ¿vale? Y una vez abierta la barricada, vamos a proceder a intentar, pues, hacer un poquito de bait, ¿vale? Vamos, por ejemplo, a abrir aquí. Tenemos aquí una doble abertura, ¿vale? Esto, bueno, no hace falta hacerlo, pero si lo hacéis, pues, hombre, os va a ayudar porque los enemigos van a estar más despistados, ¿vale? Podéis hacer aquí una abertura para que los enemigos, cuando puseen, se piensen que... que bueno, que aquí no hay... que aquí puede haber alguien y demás. Pero, ojo, porque nosotros lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Tenía que haberme traído impactos, estoy pensando. Pero bueno, vamos a hacerlo sin impactos. Con impactos es mucho más cómodo, ¿vale? Vamos, deberíamos de abrir esta pared o con un C4. ¿Vale? Cuanto más abráis la pared, mejor. Yo la voy a abrir poco porque, bueno, no me he traído impactos, lo dicho. Y encima este arma abre como la mierda. La verdad es que la MP5 de Rook y el arma esta de Tachanka, que son literalmente las que tienen mirilla larga, son las que peor abren. Mira, de hecho me he quedado sin balas, creo, ¿no? Sí, me he quedado hasta sin balas, o sea que... Pero bueno, da igual. El caso, dejamos esto abierto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subirnos aquí a este mueble. Ok, vamos a quitar los libros. Ok, y una vez quitados los libros, vamos a pegarle ahí un culetazo a lo que viene a ser el armario, ¿vale? Podéis darle uno, dos, varios. Bueno, aquí veis, hay que abrir un poquito más. A ver si no me quedo sin balas también en el Shufu. Tenía que haberme traído impactos para esto. Perdonadme, chicos, que no he caído en ello. Vale, y aquí abrimos. Y una vez que esté abierto, nosotros está aquí con este agujero de culatazo. Como veis, vamos a tener ángulo justo a la calle, ¿vale? Entonces cualquier, esto ya depende, ¿no?, de los agujeros que le queráis hacer. Pero cualquier que avance por ahí por la calle, pues vosotros le vais a enganchar, pop, en toda la cabecita, ¿vale? Es un truquito bastante sencillo y que la verdad es que os puede dar bastantes kills. Los enemigos, cuando abran esto y encuentren, pues, las cosas un poco abiertas y demás, van a sospechar, pero van a tener que barajar dónde podéis estar, ¿vale? Ahora sí, verá esto. Y obviamente, si el agujero, ¿veis? Además, ellos, si son relativamente buenos, en lugar de estar apuntando aquí, estarán apuntando a la altura de la cabeza. La altura de la cabeza es esta, con lo cual ellos, fijaros, justo si disparan, van a daros en el pecho. Porque vosotros, como estáis subidos al banco, estáis, pues, un poquito más arriba de lo que viene a ser la cabeza. Y aquí, bueno, se ve mucho porque he hecho muchos culatazos, pero si le pegáis uno o si abrís a disparos, se va a ver poco. Encima, este mapa no sé por qué tiene como neblina, y la verdad es que ahí dentro hay neblina y como que se ve mal. Entonces aprovecharos porque cualquiera que avance por aquí le podéis pegar un buco que, vamos, ni se lo va a esperar. Así que ahí tenéis este angulillo, ¿ya veis? Muy sencillo también, muy bueno. Lo único, pues eso, traeros algo que no sea un Tachanka, quizás. Esto, la verdad, es que es un poco horrible. Y nada, vamos con el siguiente truco. Y os voy a enseñar un pequeño truco que os puede servir, por ejemplo, aquí, os puede servir, por ejemplo, en Frontera, ¿vale? Ubicáis Frontera, mapa este en mitad del desierto. La puerta de la brecha de arriba, ¿ok? La brechita rápida que hay arriba, pues ahí la puerta también os puede servir. Os puede servir, no sé, un montón de puertas. En cualquier sitio donde hay una puerta que dé a la calle, como por ejemplo esta, os puede servir, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a venir aquí, ¿vale? La main, ¿no? Cualquier puerta, en este caso vamos a esta. Y vamos a disparar, en este caso, 19 balas, ¿vale? Justamente en, bueno, en uno de los laterales de la puerta. Aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y cuando metamos una última bala, ahí está. Podemos salir y matar a cualquier enemigo, ¿vale? 20 balas son las que se necesitan para abrir en total, 19 para la preparación. Si no os gusta prepararla como la he preparado yo, que estándola aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Es que también puede pasar eso, a veces ocurre. Lo podéis hacer de otra forma, que ahora os digo, ¿vale? Pero imaginaros, bueno, esto se me ha roto ahora, pero imagina que no está roto. En el momento que escuchemos un rappel, pues ya pegamos un tirito. Veis, ahora se ha preparado mal. Esto es que puede ocurrir. Hay algunas balas que no me las he reconocido. Vale, para ello podemos hacer lo siguiente también, os enseño otro pequeño truco, que es que las barricadas están divididas como en tres tramos, ¿no? Si os fijáis, mirad, hay uno ahí, dos ahí y tres ahí, ¿vale? Para que cuando lo
lo sepáis, son como tres tramos lo que tienen, pues podemos disparar una bala en cada tramo de barricada, ¿vale? Que es un poco una forma más segura de hacerlo. Uno aquí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Tenéis que tener cuidado de no tirar una bala extra. 19, ¿vale? Y ahora ya podemos ahí pegarle el tirito y salir. Es una forma más segura de hacerlo, ¿vale? Si no queréis hacerlo todo el rato en el mismo punto, como he hecho yo aquí al principio, que ha sido ahí 1, 2, 3, ¿vale? Si no queréis hacerlo ahí, que habría que darle justo aquí. Creo que ahí van. Si no van, está casi. ¿Veis? Va un poco como a medias, ¿vale? Ya os digo, me ha salido la primera vez, pero no es para nada sencillo. Yo os recomiendo, pues, lo que hemos hecho, ¿vale? 19 balitas. Ahí es que me da miedo porque me da la sensación de que voy a disparar más de una vez. ¿Veis? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahí está, ¿vale? 20, claro, he metido dos balas ahí. Pero bueno, habéis visto un poco, ¿no? Cómo es el mecanismo. Ahora no me está saliendo 100% bien. Pero bueno, para que sepáis que tampoco es una cosa sencilla. Así que nada, simplemente pues que sepáis eso, que podéis dejar puertas preparadas para que se abran de un disparo que siempre van a pillar por sorpresa a los enemigos, ¿vale? Imaginaros aquí, están droneando a la izquierda, pues ya le he vuelto a dar. Es que este arma justo también tiene mucha cadencia. Cuanta menos cadencia tenga, más fácil es hacerlo, ¿vale? Pero bueno, con la de Frost y tal, lo tendréis más sencillo. Así que nada, ahí tenéis también este truco. Yo creo que con esto ya tenemos el vídeo finiquitado. Próximo vídeo de spots, voy a intentar hacerlo en el nuevo consulado. De hecho, lo más seguro es que lo grabe ahora, porque bueno, cuando estoy grabando esto está el TS abierto, así que lo más seguro es que lo grabe ahora. Y según salga el nuevo mapa de consulado, pues tendréis un vídeo de spots que seguro que os ayudan, ¿vale? Que tengo un par de lineups y cositas que os pueden gustar. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, chicos. Nos vemos en uno próximo. Como siempre, por las noches estoy en stream. Muchas gracias por el apoyo, por todas las donaciones que habéis hecho a lo largo de estos tiempo atrás. Y aprovecho que siempre como son directos y tal. Y bueno, que sepáis que también dentro de poco voy a empezar con guías y cositas así. Voy a intentar subir dos vídeos diarios, ¿vale? Como dije. Así que nada, muchas gracias a todos por estar. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.